Matrimonio de Afrodita y Hefesto. Ya hemos visto el nacimiento e infancia de Afrodita y de Hefesto. Ahora podemos juntar el camino de estos dos dioses. Apolonio de Rodas, en su obra Argonáutica, nos dice: el palacio de Afrodita, que su cojo consorte Hefesto había construido para ella cuando la tomó como su novia de las manos de Zeus. Hera y Atenea entraron al patio y se detuvieron debajo de la terraza de la habitación donde la diosa dormía junto con su señor y maestro. Apolonio de nuevo nos cuenta: Cipris, la diosa del deseo, había hecho su dulce trabajo en sus corazones y había emparejado a los argonautas visitantes con las viudas de Lemnos. Ella deseaba complacer a Hefesto, el gran artífice, y salvar a su isla de Lemnos de falta de hombres. Toda la ciudad de Lemnos estaba llena de bailes y banquetes. El aroma de las ofrendas quemadas llenaba el aire y de todos los inmortales. Era el glorioso hijo de Hera, Hefesto, y Cipris, quienes sus canciones y sacrificios fueron diseñados para complacer. Virgilio, en su obra de la Eneida, nos dice: Venus habló con su esposo, Vulcano, mientras yacían en su cama dorada, respirando las palabras con todo su encanto divino, persuadiéndolo de forjar una armadura para su hijo Eneas en Lacio. Dado que Vulcano no obedeció de inmediato, la diosa lo abrazó suavemente en sus brazos de ventisquero, acariciándolo aquí y allá. De repente, captó la chispa familiar y sintió el viejo calor penetrando en su médula, recorriendo todo su cuerpo, derritiéndolo. Tal como sucede a menudo, un trueno comienza un ardor llameante que sube por la nube oscura, un rayo de fuego tembloroso. Satisfecha con sus artimañas y consciente de su belleza, Venus podía sentir que entraban en vigor. Vulcano, en la esclavitud inmortal del amor, concedió a sus peticiones. Dicho esto, le dio a su esposa el amor que ansiaba darle. Luego se hundió en un sueño reparador y se relajó sobre su pecho.